Entrevista. Siete de la mañana, 23 minutos. Saludamos al abogado Abel Gómez, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transportes Público de Pasajeros de nuestro país. ¿Cómo le va, abogado? Buenos días. Buenos días a usted y buenos días a todos los teleoyentes del país. Bienvenido. ¿Cómo están ustedes para irse reactivando como cooperativas de transporte con todas las medidas de seguridad, abogado? Bueno, primero quiero hacer una aclaración. Dentro del tema de la transportación intra e interprovincial que represento, hemos estado 100% obediente a lo que se llama el tema del COE Nacional, las disposiciones del COE Nacional, en la campaña Quédate en tu casa. Eso ha demostrado, en realidad, la seriedad dentro del tema que se está manejando en el país, que es el tema de salvar vidas. Segundo lugar, sí hay que hacer una aclaración. Creo que dentro del tema, el Estado no ha venido cumpliendo con el tema del plan de contingencia que debería haber tomado con este sector. ¿Por qué sector eso tiene estratégico, eso? Que es público, ¿no? Por el tema de tener la regulación de parte del Estado y de parte también de tener una tarifa regulada por parte de ellos mismos. Eso es una de las situaciones que quiero dejar aclarada. Hoy, que nos encontramos ya en una etapa donde el último sector que se activa es el nuestro, prácticamente en el eslabón, estamos con un protocolo que ha salido aprobado por el COE Nacional, donde en sus exigencias para proteger la vida de los ciudadanos tiene ciertos costos financieros que nosotros el día de hoy vamos a remitir al EMETOT y también a la Agencia Nacional o al Ministerio de Finanzas. También tendremos que dirigirnos para que nos digan exactamente cómo vamos a suplir este desgaste. ¿De qué costos estamos hablando, abogado? Básicamente, para conocer un poco. El primero, el 50% de la desocupación de los asientos. También el porcentaje de frecuencia que no vamos a poder hacer desde su inicio, pues lógicamente entendemos de que se va, de acuerdo a la demanda, a ir reactivando. Tercero, la situación de las desinfecciones que hay que hacerle a los buses, la situación del equipamiento de bioseguridad que hay que darle al personal, y adicionalmente a esto, pues lógicamente el tema de que todavía nosotros seguimos subsidiando la media tarifa de los grupos vulnerables, que no se ha considerado dentro del tema. Pero abogado, da a entender entonces, abogado, da a entender entonces que ustedes no tienen los recursos económicos para cumplir o suplir, por ejemplo, esto de la limpieza de los buses, de asumir la responsabilidad de no tener el 50% de pasajeros, que hay que cumplirlo, porque tampoco podemos llevar en masa, como se dice vulgarmente, a la gente. O sea, hay que también asumir la responsabilidad de ciertas medidas, ¿o me equivoco? Yo creo que hay que asumir la responsabilidad con mucha seriedad. Pero si usted me pregunta si tenemos el dinero o no, por eso hemos sido claros con el Estado. Desde su inicio dijimos que nos den una moratoria hasta diciembre para poder los créditos, poder lo que nos esperen hasta diciembre y empezar a pagar enero. Por eso pedimos préstamos emergentes, no pedimos que nos regalen, para nosotros poder paliar la nómina de nuestros trabajadores, para pagar la situación de la subsistencia de nuestro personal y adicionalmente para prepararnos a la reactivación. Era necesario hacerlo en Bolívar. Hoy por hoy, creo que el ministro de Finanzas tiene un compromiso, un conversatorio con nosotros. Nosotros vamos a trasladar todo este tema porque en sí no podemos salir a laborar, a arriesgar vida. Nosotros no queremos entrar a la irresponsabilidad de cargar pasajeros parados. No, vamos a cumplir las normativas como se han diseñado por el COE Nacional. Pero más allá de esto, necesitamos la ayuda económica, que es la que estamos haciendo. ¿Ya lo plantearon o lo van a plantear, abogado? Esto está planteado desde el 6 de abril. ¿Y cuál ha sido la respuesta? El 6 de abril en carta abierta, y hoy por hoy seguimos haciendo el planteamiento. Hoy vamos a hacer un nuevo planteamiento, ya que hoy día salió el protocolo de reactivación para el sector interprovincial. Es decir, en forma general, cambió la situación del comportamiento del semáforo. En semáforo amarillo automáticamente se activa el transporte interprovincial. Eso significa que comenzamos a laborar, ya los municipios comienzan a cambiar el semáforo de rojo a amarillo. Entonces, frente a esta situación, tenemos compromisos que cumplir con la ciudadanía.
pero no lo vamos a poder hacer sin antes, no inmediatamente, no resolvemos este tema. Ahora, ¿cuándo comienzan ustedes? Porque está el semáforo amarillo en algunos cantones. En el momento en que cada cantón asuma eso, si es que hay esa conexión intercantonal, entonces, ¿ustedes comenzarían a laborar? En el protocolo es muy claro. Uh-huh. El semáforo tiene que estar en amarillo en ambos cantones, el de origen y el de destino. No puede trabajarse si un semáforo está en rojo. Uh-huh. Es decir, vamos a hablar de Quito está en rojo, pero Guayaquil está en amarillo. No puede trabajarse okay. ninguna frecuencia porque no hay la conexión. ¿Y cuánto necesitan económicamente para lo que usted ha planteado? Bueno, el perjuicio en este momento, y hablo del costo, sería, no perjuicio, uh-huh. el costo de en este momento para dar el servicio como las por el tema emergente va entre un 60-70% del costo del ingreso del bus. Uh-huh. Eso significa que no podemos, si no tenemos la ayuda inmediata de parte del Estado, a través, así sea, de préstamos emergentes, de situaciones de ayuda, la situación de la transportación está en grave peligro de operar. ¿Y no hay forma de buscarle una solución si no es la ayuda directa del gobierno o qué? Bueno, el gobierno no necesariamente es el que tiene que dar, el gobierno tiene que tomar decisiones. Okay. La Junta Política de Regulación tiene automáticamente que valorizar estos temas y adaptar ciertas resoluciones de crédito inmediato para la gente. Hoy día tenemos que el Banco del Pacífico está entregando créditos al 5%. Debe haber una direccionabilidad de un recurso para inmediatamente poner a trabajar a la gente del transporte. No podemos quedarnos callados. En el caso de la banca privada, debió de inmediatamente la banca privada, a través de la Junta de Recursos, perdón, la Agencia Política de Regulación Monetaria, uh-huh. debió automáticamente la banca, como miembros que son, de decir o crear estos productos de crédito para emergentes, para que el transportista y sectores productivos puedan utilizarlo. ¿Hasta cuándo van a esperar ustedes una respuesta? Con palabras. ¿Hasta cuándo van a esperar ustedes una respuesta? Nosotros, este tema depende del Estado. La okay. pregunta está en la cancha en el Estado, en el Ministerio de Transporte, en el Ministerio de Finanzas y en la Agencia Nacional, que son nuestros voceros ante el Gobierno Nacional. ¿Y si no lo hacen, ustedes no salen a trabajar? Bueno, no es que no salimos a trabajar, no podemos salir. O sea, porque nosotros vamos a estar con nuestros buses en los terminales, pero van a haber exigencias que el transportista no va a poder cubrir. Entonces, es mejor dejar de pensar de lo que no vamos a, que no podemos, no debemos de hacer, que hay que reactivar este país. Más bien tenemos que pensar, el gobierno tiene que pensar, sus funcionarios de los ministerios tienen que pensar, los ministros tienen que pensar, los que dominan estos temas económicos, tienen que pensar de que hay que, a este sector, por ser regulado, por ser público, tienen que automáticamente tomar cartas en el asunto. Abogado, quiero agradecerle por habernos atendido a esta hora de la mañana, que tenga buen día. Muchas gracias a usted y a todos los gracias, el abogado.